un ratito habíamos prometido un poco de humor y con Leti estamos acá. Meta risa antes de salir al aire, ya nos tenemos que poner serias. No, nos ponemos serias. Nada, mentira. Nunca. Nada. Nunca sería. ¿Cómo sos abajo del escenario? ¿Sos parecida? ¿Sos de estar activa con la chispa encendida todo el tiempo? Yo creo que soy igual. Soy igual. Por eso a veces como que me da un poco de miedo, porque si entro en confianza, soy igual. Y cuando decís soy igual, ¿te tomás el tiempo para preparar un show o te subís al escenario y sos Leti Cohen? Bueno, sí, escribo el material, pero creo que la mayor parte del tiempo soy Leti Cohen, porque te surgen cosas que pasan en el momento. Y a veces en la vida real me tengo que cuidar un poco más que en el escenario, ¿verdad? Porque por ser como uno es, a veces queda medio, ah, ¿qué dijiste? No. Sobre el escenario, ¿te ha pasado también de decir algo que te surja en el momento y después pensar qué acabo de decir? Sí, y me pasa muchas veces que, porque además de ser comediante y hacer mi material de stand-up, soy presentadora de otros comediantes también. Entonces ahí soy como más amiga del público, hablo con la gente y cuando surge algo que rinde mucho, siempre hay algún compañero, algún amigo, mi novio que también es comediante, que está por ahí, les pido que me lo anoten y empieza a formar parte del material, ¿verdad? O sea que hay un montón de cosas que pasaron por ahí que están en el show. ¿Cómo se escribe el guión? ¿Tenés que estar atenta a las cosas que pasan? ¿Son cosas que te pasan a vos? Sí, sí, es en primera persona el stand-up. Entonces, siempre son cosas que me pasan a mí o que me cuentan o que viví. Que no me pasaron a mí, pero que viví con mis amigas, con mi familia, con lo que sea. Y siempre en tono de humor, ¿verdad? Porque en realidad, si le pones humor a todas las situaciones que pasan, todo puede ser gracioso. Hay que tener cuidado de tratar de no ofender a nadie, ¿verdad? Porque una cosa es... Yo creo que puedes hacer humor con cualquier cosa, siempre y cuando estés convencido de que lo que vas a decir, lo querés decir. Y está bien y lo crees. Pero, como te digo, o sea, la mayor parte de las cosas... Está mal que diga esto, porque yo tendría que sentarme a escribir todo el tiempo y hacer... Pero la mayor parte de las cosas surgen solas. ¿Y sobre qué temas hablas en stand-up? Bueno, hablo de mí, del paso del tiempo, porque a mí me pasó que yo ya empecé grande a hacer stand-up. Empecé con 30 y pico y ahora tengo 40, que no voy a decir... ¿Cuánto, perdona? 40. Y que cumplí el otro día y es algo como que me tiene un poco... No sé si traumada, pero lo tengo muy presente. Y es parte del show, de cómo era antes. Que aparte todo el mundo te dice, no, bueno, pero los 40 son los nuevos 30. ¿Cuánto? 40. Ah, se te escapó, ¿eh? Son los nuevos 30 y decís, bueno, yo no sé qué decirte, yo qué sé. Yo la paso bien. Creo que muchas veces hago chistes con la edad y cosas que la gente te dice, ta, pero no tenés que estar traumada. No, realmente no siento que estoy traumada. Es parte del juego. Es parte del juego y claro, y además que... No es un trauma, pero ya viví más de la mitad de mi edad. No, ¡ay! Se mataba. No, se ponía mal. Sí, yo qué sé. Hablo en primera persona de cosas que me pasan a mí, de la vida misma, de lo que nos pasa en las calles. A las mujeres, soy mujer, ¿qué voy a hacer? No, siempre me dicen, ¿es un show para mujeres? No, es humor para todo el mundo, pero hay cosas que nos pasan a nosotras como mujeres y hay cosas que nos pasan a nosotras como compañeras de varones en la vida real que, bueno, que están presentes. ¿Qué se siente para vos estar arriba del escenario, el conectar con la gente, el ver la evolución? Es cuando la gente se ríe, yo qué sé, yo de chica, ahora mis amigas me dicen, no, pero ¿no te acordás? Ellas me llamaban cuando yo qué sé, tenían 15 años y chicas. Llamaban tipo, ay, me peleé con mi padre y yo era la que les hacía los chistes y les contaba que terminaban muertas de la risa. Entonces, creo que lo traigo de chica. Me encuentro con algún compañero de la escuela y me dice, ay, siempre fuiste así. Me encanta, no sé, me hace sentir bien porque a mí me hace bien reír. A mí me encanta reír. Si no me riera tanto, parecería de 20, ¿viste? Pero bueno. ¿Cómo definís al público que te va a ver? El público que me va a ver a mí, directamente a mí, es lo más. Porque están en la misma sintonía. O sea, si les gusta lo que hago, es maravilloso. Y cuando agarro a alguien que no sabe lo que va a ver, está de más. Porque es, voy a decir algo que no está muy bien, ¿no? Pero a veces la gente no espera mucho de las mujeres haciendo humor. Yo creo que está cambiando eso, por suerte, pero está todavía presente el, ay, para ser mujer, ¿cómo me hiciste reír? Y decís, no tiene, te agradezco, pero no. O sea, entonces, la gente que me va a ver tiene buena onda. Es diferente, por ejemplo... Hay diferentes escenarios. Cuando vos haces un bar, vas a un bar y la gente no sabe que hay stand-up, puede que haya al principio un poco más de, pa, ¿y esto qué es? Pero cuando ya te van a ver al teatro, ya está. Es lo más, está de más. Bueno, Leti, ¿y tu próxima presentación? El sábado 15 a las 9 en Magnolio, en Sala Magnolio, Divina Sala, y las entradas en Habitat, Red Pagos y Ticantel. Perfecto, así que el que quiera reír sin prejuicios, sin prejuicios y a pasar la bomba. Exacto, a divertirse. A reírse de todo, con y con las risas que tengan, chicos. Porque hay gente que va y dice, no, porque hago...
No importa, la risa de chancho la amamos. Contagiosa. Es contagiosa, si no se ríen de mi chiste, se ríen de tu risa, entonces está buenísimo. Los usaba, ¿viste? No. Bueno, Leti, divino tenerte y este sábado reiremos contigo. Muchas gracias, los espero. Seguimos con ustedes. Impecable, Gami, muchísimas gracias. El saludo grande. Claro que la risa es importante, pero también a veces tenemos que dar vuelta a la página y contar este